Navarro, bienvenido, muchas gracias. Eso que es Schwindiger, el último disco. Bueno, para los que no sepan, para los que vengan recién llegando, somos Alejandro Silva, Pablo el Cuarteto, pero Silva el Batero, Pablo Arterina. Y estamos acá en el fondo de una clínica bien informada, una cosa como a poder conversar un poco con nuestro público y más que nada preparando lo que es la tocata de día de la noche, que ojalá vaya, que nos veamos ahí. ¿No? ¿Uno más bien? Oye, ¿tienes alguna pregunta, alguna cosa que quieran hablar? Si quieren preguntarle algo a la gente, ¿cómo lo ven? ¿Perdón? Sí, lógico, sí. Lo de la foto terminamos y estamos todos muy disponibles para sacar fotos de la gente. ¿Cómo estoy en la posición del cambio de los integrantes? Porque, por ejemplo, yo estuve en la grabación del primer DVD en la SC. ¿En serio? Sí, verdad. ¿En 2003? Sí, en Santiago, sí, en la Florida. Ahí estaba Cristóbal, ¿cierto? Sí, Guido. Y seguía el estar en la batería, claro. ¿Cierto? Y claro, con el tiempo he ido cambiando un poco de estilo y eso, los aportes que hacen realmente son importantes como la composición. Sí, pero es una cosa psicológica, obviamente, porque yo sigo siendo el mismo, yo soy como un poco. Pero cuando tú piensas en la banda, cuando tú compones, te imaginas la banda que va a tocar esta música que tú estás haciendo. Y obviamente si te imaginas al guión en el bajo, se te ocurre una idea que son más aprovechando lo que él tiene que dar. Que toda la guitarra tiene un aporte, una forma de tocar que también te cuadra más para un lado. Entonces obviamente influye. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos, con mucho tiempo tuvimos al guión, ¿cierto? Que lo imagino un poco más funky, ¿cierto? Y la banda era un pedido más funky, naturalmente. Los temas, el repertorio había un metal y una funk, por así decirlo, más luz. Pero entró Rodrigo García, que era netamente el metalero, y yo activo como que me cambié un poco el switch y empecé como a. Me fui más al lado del metalero. Ahora tengo a Mauricio Nader, en bajo, ¿no es cierto? Que es de la copa. Y que la este hombre es metalero así de la altura, ¿no? Entonces obviamente eso me da también una flexibilidad a la hora de tocar, porque yo sé que ese lenguaje lo vino totalmente. Entonces, obviamente lo que sale de ti depende un poco de quién lo va a tocar, ¿sí? Bueno, entonces sí, pero obviamente sí, siempre sigo siendo yo. O sea, claramente tampoco te cambia nada. O sea, nos pasamos de tocar progresivo a tocar, no sé, por hip hop. Pero de hecho tenía una persona diferente en la mano. Y con el tema de los accidentes, el tema de los accidentes, yo me decía ser muy quemado. Hoy día me enterré una cuestión en el video y lo dije cañita. Estaba haciendo una revisa, no sé, ¿por qué se me ocurre hacer recientemente una tocada? Sí, eso. Pero bueno, sucede. Yo quiero pensar que estoy aprendiendo y que he madurado, que me han pasado estas cosas en los últimos años. Me han pasado estas cosas. Y eso me hace pensar que. No sé, que todavía más madurado, que tienes que andar en bicicleta más lento, que tienes que dejar de jugar con el choque. No sé, no creo que otro tema es. Dime. La pregunta ligada a lo mismo, ¿cómo fue el proceso de recuperación de la mano? Porque fue el corte ligamento, ¿cachai? Sí, corte ligamento. ¿Cómo fue el proceso de recuperación? Mira, fue lento, los ligamentos se demoran, pero lo que tienen bueno los músicos que ocupan mucho sus manos, igual que los maestros, que siempre la gente que trabaja con sus manos. Tiene muy buena calidad de tejido, ¿no? Entonces, cuando le cortas algo, te cortas un hueso, generalmente a los músicos se les recupera más rápido, a los deportistas en general se recupera un poco más rápido, 80% más rápido de 50%. Entonces, a veces tú piensas que, no sé, lo que dicen hoy es estar 2 meses así out, y resulta que a las 6 semanas ya está tocando, ¿sí? Lo de la mano en particular, afortunadamente fue muy bueno, se pegó bien, todavía me duele un poquito, es un movimiento que siento débil, todavía. Pero no puedo echarle la culpa a tocar mal al Diego, ¿no? Eso soy yo. A la repisa puede ser el mismo que yo, pero el mismo dedo. Entonces me pegué por el lado. Mira, se recuperó bien, pero yo también tuve N cuidado, lo tuve 2 meses y medio así. Me puesto en esa posición y me aguanté la cara de soltar de la mesa antes. Como te digo, afortunadamente los músicos tienen una tendencia a recuperarse un poco mejor de sus apéndices que se lesionan, que son los músculos. Obviamente si veo en la cabeza, no quiere, pero si en las manos o en los brazos, creo que es más rápido, porque uno los ocupa mucho para cargar, para hacer muchas cosas con las manos y tiene que. Entonces, ¿cuántos de ustedes son guitarristas de acá?
O sea, que tocan, que tienen como instrumento principal la guitarra. Tomando. O sea, casi todo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Mi oña así de guitarra? Que hablemos un poco de cosas así. Hola. Yo también estuve en la grabación de ese que mencionaron antes. ¿En serio? Sí. Lo que sí, no lo encontré nunca en ninguna parte. ¿En serio? ¿Lo tengo acá? Yo lo compré en Matilla. Pero la pregunta es otra. Si puedes contar un poco acerca de la historia de la guitarra icónica Ivan RG Verde, pintarrajeada que tocaste esa vez y sí, he visto. Sí, y la guitarra es una Yen 7BSB. Es una guitarra del año 97, que es japonesa, pero yo la compré en Estados Unidos. Yo no la compré directamente, sino que mis padrinos que andaban, que son de allá, me la compraron y me la trajeron. Yo la compré a ciegas porque me gustaba el color, qué sé yo. Pero finalmente son esas cuestiones que tenían como tornillos en cruz, digamos, enterrados y ya pasó, que eran unos hilos muy feos, se los cambié, no sé, madre bella, que es un poquito más elegante, ¿sí? Pero en definitiva la guitarra era una guitarra stock, o sea, que llegó como era en Japón, tenía algunos problemas en el encaste, nunca quedó bien seteada, y tenía los trastes originales de las Yen, que son más chiquititos que las de Japón. Entonces a mí me dio muchos problemas al principio de aprender a tocar con ella. Fue tanto así que llegó un momento y dije, no toco más con esta cuestión porque no puedo tocar con ella. Y dije ya, como no me interesa ya esta guitarra, porque no puedo tocar en ella, la voy a escalopear. Porque la única forma de agrandar el largo efectivo del traste. Finalmente la escalopeé así, súper así, penca, esta vez, y quedó súper fea. Y dije, la voy a echar al verde. Entonces se la pasé al Lito de Lito, que es un luthier chileno, digamos, que trabajó en Taylor muchos años, que es un luthier que es como una, ¿cómo se podría decir? Como un gran maestro de luthiers, que es un gran maestro, o sea, es como es la figura de lutería más grande de Chile y de Chile. Y se la pasé, le dije, compadre, le dije la escoba, me la voy a ver, y me cambió los tactos, le puso las tres grandes. Entonces, eso es decir, lo que hago que yo le hice, que fue negociado por día, resultó un poco innecesario, porque finalmente le pusieron las tres más grandes. Pero también lo arregló y lo vamos a poner. Las cápsulas son las mismas de siempre, lo único que tiene es un coil switch que le puse para colgar la cápsula de arriba. Pero básicamente una guitarra stock que tiene los trastes cambiados. Y es una guitarra que suena bien y me acomoda mucho porque como es sin laca, a través de los años se ha limado de tal forma que quedó con la forma de mi mano. Entonces es una guitarra que me acomoda mucho. Y tiene un sonido que me gusta y creo que ya esta es la última gira, este es el último de ella y la jubilo. Así que por eso que es mi tema de la polera, porque es como después de esto yo creo que va a manejar de un tiempo. El día todavía dando taller, atrás, la penúltima polera con ella. Y nada, pues, ¿qué más quieres saber de ella? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Podría ser, ¿no? Se llama Agua Marina. No, no, se lo no, se llama Tiempo. ¿Qué más, Carlos? Entretenido de la guitarra. Ya, yo iba a preguntar, ya que no hay pregunta. Mira, acerca de. Lo pedía tímido. Me declaro no músico, yo soy hincha, soy de la barra de arriba, me tiro de lejos. Pero estos chicos se están iniciando y ven un pin, un reflejo, algo así. Me gustaría que le dieras un consejo. Están recién iniciando, ¿sí? Más que el que le puede dar uno, de perseverar. Como te diré en los libros, el mejor consejo que le puedo dar, mírense la droga y bajen los bancos. No, obviamente no. El mejor consejo es que se crean el cuento sin que siempre quieran un talento. Porque hay una corriente social muy fuerte de llegar todos a más o menos las mismas pegas, los mismos trabajos, porque la vida es dura, la competencia es difícil. Y siendo músico, tu parte es como un handicap. Porque siendo músico, bueno, no yo, obviamente, pero no se gana mucho trabajo. Yo gano la tarde estudio. Pero me refiero a los otros músicos. O sea, no es un trabajo muy creativo. Como yo siempre digo, es como ser un carabinero. Es una cosa que tenés que tener vocación para eso, porque no vaya a ganar tanto como el solo. Entonces, cuando tú, claro, si estás viviendo solo, ningún problema, pero te casás, quieres tener hijos y la vida se pone un poco más arriba. Entonces, de repente ya no podés solamente hacer música, tenés que hacer otra cosa arriba y es lo que básicamente todo pasa. Entonces, hay una tendencia muy grande a escoger esos caminos que están un poco ya más trazados, que ser abogado, que ser ingeniero, que trabajar en el comercio, que etc. ¿Cierto? Tantas cosas que uno sabe. Y yo creo que más que tener miedo,
y hay que tratar de inculcarles a los niños de que eso puede ser un motivante para escoger una carrera que no sea musical, sintiendo él que es un músico. No sé si me explico, o sea, la música, igual que todas las otras cosas que toda la vida humana va a seguir existiendo. Y dentro de la música, la gente que hace las cosas bien, que trabaja bien, que tiene más energía, va a destacar. Entonces, si tú quieres dedicarte a eso, no tienes que tener miedo, no te vayas a morir grande. A mí me aterrorizaron mi papá, te vayas a morir grande, te vayas a morir grande, así, las tías me decían, te vayas a morir grande. Y ya, porque yo debería tener más hambre ahora, pero no es mi caso. Entonces, o sea, si tú haces bien las cosas, no tienes que tener miedo. No haya, quizás no haya tener vacaciones en Europa, ¿sabes? Pero eso es un otro que yo estoy buscando. Pero puedes tocar en los cruceros y no hay que vivir igual. Exacto, si tocas en los cruceros, está muy disponible. Hola. Entonces, no sé, como consejo, mantengan su oído abierto y no tengan miedo a ser quienes son de verdad. Yo siempre he dicho, la música, no es que uno la escoja, la música te puede venir. Llega un momento en que tú no tienes una elección, es decir, te gusta tanto, eres tan melómano y te gusta tanto tocar la guitarra, que ya no tienes opción, o sea, tenías que dedicarte y te vas a soltar eso. Es un poco eso. Hay que tratar de estimular a los cabros. Yo creo que yo por lo menos vengo de una generación donde lo decían a todos, que dije así, así, ¿sabes? O quizás era mi casa, no sé, pero en el fondo no había muchas opciones. Tú eres ingeniero, tú eres médico. Pero no, y sería, de todas maneras, como debíamos decir, ¿sabes? Entonces, eso es mentira. Pero la sociedad necesita de todo, necesita arte, la sociedad con dinero, necesita arte, necesita arte, necesita arte. ¿No? ¿Le gusta la electrónica? Pero que le gusta la electrónica, no por qué. Así es. ¿Qué podríamos tocar? ¿Cómo va a terminar? Alejandro, ¿te pasó una consulta? Sí. Lo que pasa es que luego en la escena te preguntaron de cuánto practicaste antes, hablaste de como mi técnica, ¿no? ¿Cierto? O sea, es como distinto a ser bueno tocando, ¿no? Es como encontrar tu propio estilo de tocar, ¿no? Y es como encontrar mi técnica. Porque técnica y música son dos cosas diferentes. Guitarra y música son dos conceptos que se juntan, obviamente, pero no son lo mismo. Entonces, una cosa es ser un buen guitarrista. La otra cosa es ser un buen músico. Hay una diferencia. O ser un buen compositor, qué sé yo. Y la música es mucho más grande que ser un compositor. O sea, hay muchas más aristas de la música que ser solamente un compositor. Yo creo que, si tú me preguntas por. Claro, hay una cosa que es la técnica. La técnica en los instrumentos más viejos está súper definida. Si tú tratas de estudiar piano por tu cuenta, vas a llegar a las mismas soluciones que llegaron los maestros hace 400 años. Y que la mejor forma de crear es esta, la mejor forma de la manera, etc. Entonces, ese trabajo lo tenés que dar, porque el instrumento ya está establecido. Si puedes tocar el saxofón, agarrar el saxofón y te decimos, profe, ¿cómo te ponen los dedos? ¿Cómo se hace el móvil? ¿Cómo se hace el instrumento? Y quizás pasa lo mismo. Y eso es todo un proceso que te lleva a dominar el instrumento. Pero eso no es lo mismo que encontrar tu propia voz en el instrumento. Para eso tenés que primero sacar un montón de pistas a la pata y después tenés que olvidarte de eso. Y que olvidarte de lo que te enseñaron otros y empezar a buscar tu propio camino. Entonces ahí te definís más como qué tipo de músico eres. Si eres un músico más como de sesión, la persona que sabe tocar más o menos bien todas las cosas del instrumento, o eres más específico, un estilo y tienes un, no sé, más compositor, tal vez, ¿sabes? Y tenés tu grupo, y ahí es donde eso, creo que la guitarra como a mí, en función de mi grupo. Puede ser, pues, pero no tanto en función de ser solista como guitarra. Entonces hay muchos caminos, y ese camino es un camino que tienes que recorrer vos solo. Es una cosa madura, uno parte al principio y siempre copia, ¿no es cierto? Pero después ya esa influencia empieza a ser influencia, que tú ya no tocas lo mismo. A mí me influenció, por ejemplo, en Grimals, cuando él también, pero él es Grimals, pero yo no. O sea, ninguno de los dos es Grimals, pero tenemos influencia de él. Nos gusta, nos marcó en una etapa tierna de nuestra juventud. Todas esas influencias son bienvenidas. Yo lo que no tuve, y que probablemente ustedes sí tienen, es que yo no tuve referentes chilenos. Es decir, yo no saqué a ningún chileno, porque no había chilenos que me interesaran como tocaban. Sino que casi todos los que tocaban, y que me gustaban, que me gustó como americano o europeo. Ni siquiera sudamericano. A pesar de que yo creo que eso también es una cosa cultural, porque en otros países sí hay otros referentes.
Pero la diferencia es que usted, si hay un montón de guitarristas ahora, ¿no es cierto? Claudio Cordero, Gonzalo Congüesa, Iván Moya,